Este lunes, 1 de noviembre, alrededor de la ciudad de Zacatecas se pudieron apreciar altares de muertos colocados en diferentes plazas y espacios públicos. A esta tradición se sumaron comercios, dependencias de gobierno y desde luego los mismos zacatecanos, con los tradicionales colores del Día de Muertos adornados con aserrín, flores, velas, fotografías y alguna ofrenda. Estos puntos reflejan el aprecio a familiares, seres queridos y a uno que otro personaje destacado. Tal es el caso del altar colocado en Plaza Goitia por iniciativa de los Comerciantes Unidos del Centro Histórico. Sin embargo, muchos domicilios particulares también sorprendieron con estas monturas, como la que armó Rita González en la fachada de su casa. Es nuestra tradición de siempre, mis hijas y yo. Hace un año hicimos una catrina y ahora les digo, no tengo ganas de poner una bruja. Ellos son los que nos acompañan cada año. En este altar, un día, pues, cada año es. Para el Sistema Informativo CISART, reportó Andros Silva.